¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Una vez más nos encontramos en nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianza por la Paz. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo que quiero compartirte y te quiero presentar. Quiero que le des también la bienvenida al maestro Guillermo Vargas. Él es presidente nacional de la Alianza de Maestros y el día de hoy vamos a darle un giro también especial a este programa. Vamos a conocer un poco más acerca de la Alianza de Maestros. Hemos compartido contigo distintos momentos desde el año pasado. Nos ha recibido en la hospitalidad de tu casa a través de tu computadora, de la lab y de inclusive de tu mismo celular. Pero hoy queremos un poquito más hablarte de la Alianza de Maestros y que sepas que la Alianza de Maestros es una institución que está contigo. Y bueno, como tú recordarás, este programa no sería posible si no fuera con todo el apoyo de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a cargo del licenciado Miguel Salgado Cuevas, el cual agradecemos la oportunidad que nos permita de estar aquí, y también a todo el equipo de GTV, profesionales hasta el final en ese sentido. Y pues bueno, tú recordarás nuestro eslogan, que te lo vuelvo a recordar, de GTV te ve aprendiendo. Y el día de hoy vamos a dar pauta a este inicio del programa de hoy, en el cual, pues bueno, vamos a compartir qué es la Alianza de Maestros. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias por esta invitación. Te agradezco, es una oportunidad para mí muy valiosa de poder dirigirme a las personas que están por este medio de comunicación, viéndonos, y hacerles un cordial saludo y un feliz año. Todavía estamos iniciando este año 2018, que espero que sea bueno, de muchos éxitos. Muy bien, pues mira, quisiera empezar preguntándote, la gente nos ha dicho qué es Alianza de Maestros y qué tipo de maestros son. Entonces, tú dinos. Sí. No, pues Alianza de Maestros está integrada, como su nombre lo hizo, por maestros y maestras de todo el país, de la República Mexicana, donde su principal objetivo es, pues, motivar a los maestros a querer más su vocación, ¿verdad? Y que se entreguen más a ella, con no solamente por una remuneración, sino por una vocación específica, de un llamado a servir a la niñez y a la juventud de nuestro país. Okay. ¿Qué tipo de valores practica Alianza de Maestros o los maestros, válgame la expresión? Bueno, en el diario de Alianza de Maestros tenemos educar en valores trascendentes, pues la honestidad, la responsabilidad y sobre todo un valor importantísimo para los maestros y maestros de México es el amor, ¿verdad? El amor hacia sus alumnos, el amor hacia su profesión y sobre todo una ética en su trabajo. Esos son la verdad, la honestidad, son los principales valores que se practican aquí en Alianza de Maestros. Es el diario, y yo creo que pues eso no solamente hay que predicarlo, sino también dar el ejemplo, ¿verdad? Ok. Nos ha preguntado de manera constante a través de los distintos medios. Sí. ¿En Alianza de Maestros los alumnos pueden encontrar un amigo? Yo creo que sí. Todos hemos sido niños y fuimos desde chicos. A veces, si es uno muy introvertido, pues a veces se le dificulta, pero cuando encuentra un amigo que se acerca a uno y nace una amistad, eso se valora, ¿verdad? Se valora y se atesora. Y ya en secundaria, pues ya tiene uno más conciencia de lo que es la amistad. Y yo creo que sí se puede encontrar amigos, así como también hay personas que a veces, como dice el dicho, ¿verdad? No somos moneditas de oro para que les viene a todos, pero siempre habrá un amigo o una amiga, ¿verdad? Que siempre va a ser tu confidente y te va a ayudar en los momentos más difíciles. Fíjate que los muchachos que nos están viendo, y la cual agradecemos, nos han platicado que de repente ubican que hay maestros que como que les falta el entusiasmo, ¿no? ¿Tú ahí qué dirías en ese sentido? Sí, estoy de acuerdo porque uno lo ha vivido con sus hijos cuando son adolescentes, que están en la etapa del cambio, que muchas veces en lugar de tener el apoyo de los maestros, pues no lo tienen, y yo creo que sí es importante que el maestro sea entusiasta y sobre todo que acompañe a sus alumnos, ¿verdad? Que no los deje solos en esos momentos en cuanto más lo necesitan, que es el cambio de la pubertad a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud. Yo creo que sí es importante que el maestro sea muy activo y interactúe más con sus alumnos. A mí me tocó
hacer la encuesta del diagnóstico para la reforma de la RIA, reforma integral de la secundaria. Okay. Y una de esas encuestas recuerdo muy bien que los alumnos se quejaban principalmente de los maestros, ¿verdad? Para poder tener un mejor aprendizaje. Ellos se quejaban en la parte humana, que no había entendimiento de los maestros, que muchas veces los trataban mal. Entonces yo creo aquí lo importante es que el maestro no pierda esa sensibilidad humana, ¿verdad? Y que realmente enseñe con humanismo, ¿verdad? Que es lo que nosotros predicamos también como Alianza de Maestros, una pedagogía humanista, donde el maestro no se concreta solamente a dar conocimiento, sino también un trato digno a sus alumnos. Ok, recordaba que a través de los distintos documentos que tiene Alianza de Maestros, entre ellos una proyección de un modelo educativo, sí, ustedes decían que el punto medular en el caso del alumno que nos está viendo es lo importante es la persona en ese contexto. Es. ¿Tú nos podrías decir un poquito más acerca de esto? Sí, nosotros ponemos como prioridad la persona porque desde el momento en que se es persona, pues hay que respetar su dignidad, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Y no evidenciarlos, porque como muchas veces uno como maestro cae en eso, ¿verdad? Y a veces evidenciarlo delante de todos y también provocar la burla de los compañeros. ¿Cuándo debemos de respetarlo? Respetar la diversidad de jóvenes que hay en un grupo y también, sobre todo, ayudarlos a su crecimiento humano, ¿verdad? Claro. ¿Cómo? Pues, aparte de enseñarles conocimientos, pues ayudándole con valores, ¿verdad? Porque desde el momento en que entran a una escuela, ya entrando a la escuela, pues deben de respetar a sus compañeros, respetarse a sí mismos como personas y decirles que son valiosos, ¿verdad? Desde que son hijos de Dios, creación de Dios, eso es lo que debe uno respetar más, la dignidad de la persona, ¿verdad? Ok. Para Alianza de Maestros la pregunta sería, ¿qué es más importante para los maestros de Alianza de Maestros? ¿Tener al niño 10 o tener y formar a hombres y mujeres? Yo creo que a los maestros con alma les interesa tener más alumnos felices que alumnos de 10, ¿verdad? Okay. Porque yo creo que es importante que el alumno disfrute lo que hace, ¿verdad? Y yo creo que cuando al alumno se le motiva y se le dice el por qué estudiar, y yo creo que lo va a entender y no lo va a ver como una carga, ¿verdad? O como algo que sus padres lo mandan afuera, sino que cuando llegue a la escuela él se sienta feliz de estar en la escuela, ¿verdad? Que cuando esté en vacaciones le dé el deseo de volver a clases. ¿Pero por qué? Pero porque hay un ambiente muy bueno en su grupo y con sus maestros, ¿verdad? Okay. En secundaria es más complicado, es más complejo porque hay un maestro para cada asignatura, ¿verdad? Entonces ahí son varios maestros, tendría que hablarse con todos y que todos tengan esa vocación de servir y de querer a sus alumnos, ¿verdad? Okay. Pero muchos, sí se puede. Muchos de los alumnos que nos están viendo nos llegan a platicar que tienen la amiga que ya está embarazada. Entre los 12, 13, 14 años, desafortunadamente. Alianza de Maestros, ¿qué hace para apoyar a estas chicas? Bueno, hay diversos programas, ¿verdad?, que de alguna manera ayudan. Cuando hay maestros que detectan esta situación y si no se tiene la preparación debida, pues se busca a personas profesionales en ese sentido. Y también buscar hablar con los padres de familia, ¿verdad? Porque todo viene desde ahí, desde la familia. Muchas veces, cuando estas señoritas se embarazan, es porque a veces no tienen la orientación en su casa, no han tenido la comunicación de una madre e hija, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí, pues los maestros buscan también el acercamiento de los padres de familia, ¿verdad? Y sí es importante eso que tocas, Carlos, porque es un problema que se da muy seguido en las secundarias, ¿verdad? Sí, claro. Aparte, pues, a la Alianza de Maestros, el programa que se ha implementado de justicia y paz, pues ahí también se habla de valores, que pues bueno, tú lo has llevado a cabo en varios estados, en varias escuelas, y has visto que eso ha ayudado de alguna manera también a implementar valores en los jóvenes y en los padres de familia. Sacarlos de su comodidad o de su
de Targo, ¿verdad? Que muchas veces no saben qué hacer, y esto de alguna manera ha venido a despertar el interés de algunos padres de familia para que se preocupen más por sus hijos, ¿verdad? Así es. En el camino de este programa, fíjate que te quiero compartir una pregunta que se me hizo muy importante. Muchos de los alumnos nos decían, tengo amigos o compañeros de mi salón o de otros salones que han pensado en suicidarse. Según algunos datos que nos han dado distintas instituciones, nos dicen que incluso el suicidio se puede dar en niños desde los 10 años, ¿no? Sí. ¿Qué hace ahí Alianza de Maestros? ¿Qué hacen los maestros? Sí, realmente es una triste realidad eso del suicidio. En nuestro estado, que es Durango, empezando el año, luego empezamos con 4 suicidios para empezar el año. Entonces, y es triste que niños piensen en esa situación. Alianza de Maestros, en este sentido, pues prepara a los maestros, y yo creo que este proyecto de Justicia y Paz, que también ya se llevó en Durango, que estuviste allá con los padres de familia, de alguna manera ha venido a inquietar a los padres de familia y a los maestros, interesarlos más, por preocuparse más por sus alumnos, porque el maestro detecta luego el comportamiento de los niños y de los jóvenes, luego cuando ve los cambios, detecta que hay algo en este joven, ¿verdad? Y muchas veces pues también pues se trata de hacer, el maestro se trata de acercarlo, de preguntarle qué problemas tiene, y pues a veces tiene la confianza, si ya tiene la confianza de los alumnos, se van a abrir, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí el maestro, cuando ve que si la situación es muy grave, entonces llamar a un psicólogo, a los mismos papás, para que le den seguimiento y lo cuiden, ¿verdad? Claro. Porque desafortunadamente sí vemos que también los jóvenes a veces no le hayan sentido la vida porque no tienen un ideal. Okay. Un ideal por qué vivir, por qué luchar. Entonces, cuando se les habla de algo, se les invita a participar en algo, lo dan todo, ¿verdad? Y si se les exige, pues lo dan más. En cambio, cuando se les pide poco, pues no da nada. Claro. Pero si tú les hablas el por qué vivir, el por qué luchar, y si los convences y les ayudas a eso, claro, claro que van a tener y le van a hallar sentido a la vida. Fíjate que tocaste un punto bien importante. Hemos visto que, fíjate que en las dinámicas que hemos realizado con alumnos de secundaria, hemos observado que más o menos, te voy a dar un porcentaje, el 85% de los alumnos no tienen una aspiración de vida. Sí. Este 85% en promedio, muchos alumnos nos han compartido, no sé qué quiero ser de grande, no me interesa saberlo en este momento, como que no hay una visión, ni un deseo, ni un ánimo de verse más allá en proyección en los años. ¿Qué hace Alianza de Maestros para que estos chicos cambien esa visión? No, sí es verdad lo que comentas, o sea, muchas veces los jóvenes no saben qué rumbo tomar, es más, ni siquiera qué carrera escoger. Okay. Entonces, aunque hay orientación vocacional, no sé si todavía se imparta, pero en mis tiempos sí había orientación vocacional, pero aún así no sabíamos qué escoger, qué elegir, ¿verdad? Entonces yo creo, aquí el maestro es importantísimo. Sabemos que en una secundaria pues muchas veces no se tiene el tiempo requerido, pero el maestro tiene que buscar la manera de cómo acercarse a los jóvenes, darse un espacio. Hay tutores que yo creo que ellos pueden hablar con los jóvenes, irles ayudando a descubrir qué es lo que quieren, ¿verdad? Claro. Qué es lo que quieren en la vida. Pero no todo es conocimiento, sino también decirles que independientemente del ámbito educativo, pueden luchar por algo, por un ideal, qué quieres alcanzar, qué quieres ser, o sea, y lucha por ese ideal, ¿verdad? Ahí a los jóvenes pues les gusta mucho el deporte, el arte, la cultura, entonces por eso hay que descubrir qué es lo que les gusta primero, ¿verdad? Qué es lo que quieren y ayudarles. Y yo creo que también esa es una tarea también de los padres, no solamente de los maestros, ¿qué? Porque los padres de familia pues ven a sus hijos, ven los talentos que tienen, las debilidades, las fortalezas. Ellos pueden contribuir mucho para el futuro de sus hijos. Y sí es cierto, hay que ayudarles porque todavía se llega a una etapa ya de madurez, ya adulta incluso, y todavía no saben ni lo que quieres hacer, ¿verdad? O qué, claro, qué quieres de la vida. Claro. Entonces, sí es importante que tengan claro cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, y que no todo está en base al tener, ¿verdad? Así es. Porque muchas veces cuando no tienes lo material,
piensas que eres un fracasado, ¿verdad? Así es. Y realmente, si tú luchas por un ideal, donde a lo mejor no recibas cosas materiales, pero recibes satisfacciones, estás cumpliendo. Claro. Y estás logrando la meta, ¿verdad? Nomás que en estos tiempos se nos ha metido la idea que el que tiene más es el que tiene éxito. Yo no comparto esa idea, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, muy bien. Bueno, también el público nos ha estado preguntando el tema de la violencia. El tema de la violencia, que como tú lo sabes, es un tema que ha ido creciendo desafortunadamente. Llámale como quieras, bullying, sexting, ciberbullying, etcétera, ¿no? Pero el tema principalmente es que esta violencia en los alumnos está generando un concepto de que los chicos, pues no les parece violencia. O sea, lo que para ti, para mí seguramente puede ser violencia, un acto de golpear a un compañero, para ellos puede ser, pues así nos llevamos, no dice nada, no se queja, no hace nada, ¿no? En ese sentido, la Alianza de Maestros, ¿qué está haciendo para erradicar la violencia de la comunidad educativa? Bueno, ahorita Alianza de Maestros, vuelvo al proyecto de Justicia y Paz, con ese proyecto que está enfocado precisamente a hacerles ver a los padres de familia la violencia que se vive tanto en el hogar como en la casa. Pues tú lo has visto en las prácticas, conferencias que has tenido, pues los padres de familia se quedan, y los mismos maestros, ¿verdad?, se quedan sorprendidos que muchas veces tenemos la violencia ahí cerca, sí, y a veces somos indiferentes. Claro. Pero con este proyecto y con las pláticas que se han dado a través tuyo, Carlos, pues los maestros les ha sembrado eso, ¿verdad?, que dice, ah, caray, y cambian su actitud. Claro. Ya sea cuando los alumnos ya tienen una actitud de violenta, ¿verdad? Y yo creo que pues la violencia está desde el hogar, en la casa, cuando hay violencia intrafamiliar, en las escuelas, cuando los alumnos acosan a un compañero y ya lo agarran como su puerquito, como dicen, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que aquí en Alianza de Maestros, a través de ese proyecto, yo siento que está ayudando de gran manera, ¿verdad?, tanto a los padres de familia como a los maestros. Okay. Y bueno, pues a veces nos faltan manos, pero yo creo que los aliados van a ser los padres de familia y los mismos maestros para que este proyecto pues se consolide, ¿verdad?, y no se quede nada más ahí en una conferencia, en un taller, sino que se siga practicando, ¿verdad? Así es. Practicando, porque una cosa es que lo platiquemos y otra cosa es que se lleve ya a la práctica eso que estás viendo, ¿verdad? Claro. Si había violencia en el grupo, pues saben que ya a partir de aquí ya tiene que haber un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces eso lo tiene que llevar el padre de familia y el maestro, ir controlando eso. Si realmente lo que está haciendo Alianza de Maestros, sí ha tenido un efecto, que creemos que sí, ¿verdad? Bien. Ojalá los indicadores nos muestren que vamos bien. Ok. Uh-huh. Bueno, dos últimas preguntas para nuestro programa. Nos han comentado que han visto que los profesores de Alianza de Maestros traen una idea distinta. Muchos de ellos nos han platicado, los alumnos, padres de familia y otros maestros nos han dicho, oye, los de Alianza de Maestros no solamente les preocupa que el maestro brinde un conocimiento, sino que además sea un formador. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí. Lo que pasa es que muchas veces cuando se es maestro y que está uno frente a grupo, lo que le interesa a uno es a veces acabar el programa, ¿verdad? Okay. Y muchas veces se queda en instrucción nada más, okay, en conocimientos, pero le falta, para que sea una educación integral, pues hay que enseñarles también valores a los jóvenes, principios, okay, y que el maestro trate de acomodar dentro de su programa que tiene, que si es español, si es historia, si es geografía, en esas asignaturas hablarles, aprovecharlas. Por ejemplo, en español se me ocurre, bueno, vamos a poner una frase, claro, la honestidad es esto, ¿verdad? O sea, bienaventurados los que cultivan su cuerpo en el deporte, o sea, poner frases así con, okay, con algunos valores, ¿verdad?, y decirles, ¿verdad?, ahí se puede aprovechar y no pierdes el tiempo. Entonces, en historia, pues también igual,
decirles cómo a través de la historia ha habido guerras y todo, y eso nunca lleva a nada, y decirles por qué la violencia claro. no es buena, ¿verdad? Claro. Que mejore el diálogo, y vean las naciones que han prosperado, porque ha sido a través del diálogo. Entonces, todo eso, tratar de inculcarlo en los alumnos, uh-huh. y no se pierde el tiempo, ¿verdad? Que haya un respeto hacia sus compañeros, porque debe respetarlo, porque todas las personas tienen una dignidad. Okay. Entonces, y así la regla de oro, si no quieres que no hagas lo que no te quieran, que no hagas lo que tú no quieres que te hagan a ti, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una regla de oro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que me respeten, pues respeta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo creo que se pueden dar capsulitas así tan sencillas, pero repetidas, ¿verdad? Repetirlas okay. para que no le hace que te digan, ah, ya vas a armoniar el profe, pero eso a la larga se les va a quedar y te lo van a agradecer algún día. Totalmente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Muy bien, antes de despedir nuestro programa, una vez más queremos agradecerle al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, cada uno de los apoyos que nos ha brindado para la realización de este programa y que nos permite estar en contacto contigo. Guillermo, ¿qué viene para Alianza de Maestros en los próximos años? Bueno, para Alianza de Maestros, ratificar, consolidar este programa de justicia y paz, esa es nuestra meta, ¿verdad? Nos quedan todavía muchos estados en la República, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es consolidar eso y involucrar a los delegados de Alianza de Maestros para que se enamoren también de este proyecto, ¿verdad? Y bueno, yo también me quiero unir al agradecimiento que haces a licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Secundarias Técnicas aquí en México, porque el recibimiento que nos dio desde un principio cuando estuvimos tocando puertas, y también a su equipo que hace posible este programa y que nos permite pues llegar sobre todo a los jóvenes en a través de este medio de la tecnología, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues enhorabuena, qué bueno que para la Alianza de Maestros vienen tiempos buenos, vienen tiempos mejores, se necesitan maestros que verdaderamente tengan ese deseo y esa pasión por educar, por enseñar. Y pues bueno, a ti que nos ves en este programa, acércate a los maestros de Alianza de Maestros. Van a ser tus cuates, van a ser tus amigos, pero también van a ser tus maestros, ¿no? Y juntos seguramente vamos a formar nuevas generaciones, generaciones que, como se los hemos pedido, dejen huella, que vayan dejando su sello personal en cada cosa que vayan construyendo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.